profesor, buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está Camila? Bien, profesor. Ah, bueno. Esperemos un ratito a que se conecten los demás. Buenos días, Andrés. Buenos días, profesor. Bienvenido. Buenos días, Paula. Buenos días, profe. Bueno, un minutico más e iniciamos. Esperemos a ver si se une alguien más y iniciamos. Bueno, listo, mis jóvenes. Un placer poder iniciar esta clase. Ya estamos en la séptima clase. Vamos entonces, en este caso, voy a compartir pantalla. Bueno. Entonces, el tema que vamos a ver hoy, hemos estado viendo en las últimas clases todo lo que es la parte de reproducción. Hoy llegamos al tema de la reproducción humana. Entonces ya vamos a basarnos sobre la reproducción humana, ¿cierto? Ya vimos las ventajas y las desventajas en clases anteriores. Nosotros tenemos exclusivamente la reproducción sexual, es decir, se necesita un gameto masculino y un gameto femenino para poder reproducir. Bueno, resulta que, pues, como habíamos visto, ¿no? Nosotros, como seres humanos, es necesario que ocurran cambios en nuestro organismo, ¿no? Es como sucedía con otras especies que nacían y al poco tiempo ellas podrían reproducirse, ¿no? Resulta que nosotros necesitamos vivir años para que nuestro cuerpo pueda llegar a adquirir ciertas características sexuales y haya una madurez dentro de ciertas, tanto en la parte estructural como en la parte funcional de nuestro organismo para poder llegar a tener en este caso esta función, ¿sí? Y entonces aquí tenemos la pubertad, ¿cierto? Que es el momento de la vida cuando un niño o una niña maduran sexualmente. Entonces es un proceso que suele ocurrir, ¿cierto? Donde inicia la maduración, porque pues esto realmente nuestro cuerpo
sigue viviendo procesos de eso, de madurar sexualmente. Cuando hablamos de madurar sexualmente es que nuestro cuerpo empieza a condicionarse para la etapa de reproducción, ¿cierto? En las niñas ocurre entre los 10 y 14 años, ¿sí? Los cambios más importantes. Y para los varones ocurre entre los 2 y los 16 años. Entonces, pues en las niñas ocurre antes, ¿sí? Bueno. Ese es el motivo por el cual a veces vemos, hay niñas que desarrollan mucho, mucho más rápido que el hombre. Entonces, hay niñas que puede ser que, por ejemplo, le llegue su etapa menstrual desde muy niños, ¿sí? Hay niñas que se han desarrollado a los 10 años, como hay otras que, digámoslo así, se han demorado muchísimo tiempo. Hay mujeres que les llega su primera menstruación a los 15, 16, 17 años. No es muy normal, pero puede ocurrir, ¿sí? Como hay niñas a los 10 años que estaba en cuarto primaria, en quinta primaria y empezó su etapa de menstruación. Bueno, hay niñas, es todo un proceso de... que no está determinado por una edad exacta, ¿cierto? Bueno, entonces resulta que hay ciertas características sexuales, entonces vamos a ver las características sexuales secundarias, porque la característica sexual primaria es cuando nacemos, es decir, cuando se sabe, ah, listo, este es hombre o esta es mi mujer, ¿y cómo se sabe? Pues por nuestros genitales. Entonces tenemos características sexuales secundarias masculinas que ocurren en la pubertad, ¿cierto? Cuando nos crece el vello facial, ¿cierto? Empieza a aparecer, ¿cierto? El bigote, la barba, empieza a salirle, en este caso, el vello axilar y el vello púbico. La voz del hombre se vuelve más gruesa, los músculos comienzan a crecer y entonces la estatura aumenta rápidamente, ¿cierto? Entonces hay un ensanchamiento de nuestra espalda, no ocurre en todos los hombres, pero sí hay un ensanchamiento a veces de espalda, y pues en ocasiones se puede presentar acné. Nuestra parte genital, nuestros testículos y nuestro pene crecen, ¿cierto? Entonces, esas son características sexuales secundarias en la parte masculina, ¿sí? Hay que tener en cuenta algo, no sé si tengan alguna pregunta, es importante que, pues, a veces tenemos ciertos mitos desde la parte reproductiva que podemos hacer preguntas con mucho respeto y poder preguntar, ¿sí? Por ejemplo, en el hombre, en la parte de sus testículos, hay ciertos detalles importantes. Por ejemplo, en el caso de los testículos, por lo general hay un testículo más caído que el otro, ¿sí? ¿Y por qué la temperatura de los testículos es diferente a la temperatura del cuerpo? Entonces, eso, hay cosas que vamos a ir aprendiendo hoy que pues tal vez no sabíamos, ¿cierto? Entonces, que podamos conocer exactamente qué es lo que sucede. Bueno, entonces es importante. Vamos a hacer preguntas. Y si tenemos alguna pregunta, alguna duda, o la escribimos, profe, mire, hay tal cosa, si nos da pena preguntar. Ah, bueno, no hay problema, pero que podamos poder salir de las dudas. Bueno. Tenemos características, ahora las características sexuales femeninas. Entonces, resulta que pues también crece el pelo en las axilas. ¿Cierto? En las axilas, en lo cual pues la gran mayoría de las mujeres se depilan, ¿cierto? Entonces, ese vello en el pubis y en las piernas, ¿sí? Entonces, son cambios normales. Hay un ensanchamiento en las caderas de la mujer. Hay un aumento de estatura. En ocasiones presenta, lógicamente, acné. No es en todos los casos. Los senos se desarrollan e inicia pues el periodo menstrual. Entonces estos son los cambios, digámoslo así, el cambio corporal que sufre en este caso la mujer, ¿no? Donde hay sí, lógicamente cambios importantes que definitivamente son más notorios, ¿cierto? Más notorios porque la mujer empieza a tomar una figura diferente de ser niña al pasar a la etapa de la pubertad, ¿sí? ¿Cierto? Por su ensanchamiento de caderas, porque le sale, en este caso, su busto, entonces ya hay un cambio, porque pues en el hombre, digámoslo así, en su parte externa, pues simplemente se va a ver
un poquito más musculoso y se nota más la vellosidad y eso, ¿no? Entonces, en la mujer siempre hay cambios corporales importantes porque no solamente es que cambia de estatura o se engruesa, sino que hay un ensanchamiento importante de caderas y su busto, ¿sí? Entonces, son características sexuales secundarias femeninas, normales. Mucho depende de la genética, mucho depende de muchas cosas, ¿cierto? Y bueno, pero que a unas tuviera un busto más pequeño, un busto más grande, su ensanchamiento de cadera, su cantidad de vellosidad, todo eso depende de la parte genética tanto en el hombre como en la mujer, ¿sí? No significa que, ah, no, resulta que es que mi abuelo sí tenía barba y a mí no me salió, o sea, todo es genética, como nosotros pues también vimos en las primeras clases que eso depende porque hay características que son más fuertes que otras, ¿cierto? Cuando hablamos de características dominantes y características recesivas. Bueno. ¿Preguntas hasta acá? ¿Tenemos alguna pregunta? No, señor profesor. No, bueno, perfecto. Bueno, cualquier pregunta me la pueden hacer sin problema alguno. Hago un comentario, ¿no? Hay ocasiones que ciertas características sexuales masculinas, ¿cierto?, salen en las mujeres, o ciertas características femeninas salen en los hombres. ¿En qué quiero decir? Resulta que nosotros todos tenemos hormonas, y cada persona tiene tanto hormonas femeninas como masculinas. El hecho de que yo tenga características masculinas dominantes fuertes significa que tengo mayor cantidad de hormonas masculinas que femeninas. Resulta que hay hombres que, por ejemplo, tienen la voz muy delgada, que no es gruesa, sino delgada. Aparentemente parecería que fuera una voz de una mujer. Ah, resulta pues ciertas características hormonales. Ah, no, que resulta que hay hombres que su pecho creció un poco más de lo normal, ¿cierto? O resulta que tenemos mujeres que les salió bigote o les salió algo de vellosidad en su pecho. Entonces, eso tiene que ver mucho también con la parte hormonal, ¿sí? Con la parte hormonal, ¿cierto? Entonces, que se preocupan, uy, aquí tal cosa y tal otra. No, es la parte hormonal que puede llegar a ocurrir. Puede haber un desorden hormonal, sea porque estemos consumiendo alguna sustancia y tiene efectos secundarios, o sea porque sea genética, o haya un desorden hormonal. Eso es lo que ocurre. Bueno. Entonces vamos a empezar a ver la parte de nuestro sistema reproductor. Entonces vamos a empezar con el sistema reproductor masculino y luego vamos con el sistema reproductor femenino. ¿Por qué primero el masculino y luego el femenino? Porque en el femenino vamos a pasar ya directamente a mirar lo que es ya la parte de menstruación y hay ciertos comentarios importantes. Entonces allí deseo aprovechar más el tiempo. Resulta que nuestro sistema reproductor masculino, ¿cierto? La función que tiene es producir espermatozoides y facilitar el encuentro, ¿cierto? Con los óvulos para llevar a cabo la fecundación, ¿cierto? Recordemos pues que nosotros tenemos una reproducción, ¿cierto? Recuerda que cuando hablamos de fecundación, nuestra fecundación es interna, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque nuestro aparato reproductor masculino ingresa en el femenino acortando el camino entre el encuentro entre el espermatozoide y el óvulo, ¿cierto? Entonces vamos a ver tanto la parte externa como la parte interna del aparato reproductor masculino. Bueno, entonces empecemos con los órganos externos, ¿sí? Entonces, el primero de ellos, pues tenemos el pene, ¿cierto? Que es un órgano por el que salen los espermatozoides, ¿cierto? Pero recordemos que también como parte de esa función, por el mismo conducto, ¿cierto? Sale la orina, entonces también actúa como parte de un excretor. Entonces, nuestro pene está cubierto por una capa, ¿cierto? Llamada prepucio, dentro del que se encuentra la uretra, donde sale el semen y sale la orina. Ahora, nosotros tenemos que tener en cuenta algo como hombres, ¿no? Cuando nosotros pasamos a la pubertad, hay un cambio en nuestros genitales porque crecen, ¿sí? Y es necesario que en este caso el glande, que es la cabeza del pene,
quede separada de la capa del prepucio, es decir, debe haber una curvatura especial, ¿cierto?, entre la cabeza del pene y el prepucio. Hay hombres que aún tienen pegado parte de su prepucio al pene, ¿sí? Y entonces, cuando tienen relaciones sexuales, en alguna relación sexual puede llegar a ser doloroso para el hombre, debido a que su prepucio no se ha despegado completamente de la cabeza del glande, ¿sí? Y por eso hay veces que hay hombres que hay que hacerles la circuncisión. ¿Qué significa la circuncisión? Pues que le quitan exactamente parte del prepucio, que es la pielecita que cubre el glande. Tienen entonces que hacerle la circuncisión porque sus relaciones sexuales son dolorosas, ¿sí? Bueno, ahora tenemos los testículos. Entonces, son dos órganos encargados de producir los espermatozoides. Entonces, se encuentran protegidos por una bolsa llamada escroto. ¿Sí? Resulta que en este caso, ¿cierto?, el escroto tiene una función primordial. Perdón, el escroto tiene una función primordial. En nuestros testículos se produce un proceso que se llama espermatogénesis, que es la producción de espermatozoides. El escroto debe cumplir una función de protección y aparte de eso, es una parte del cuerpo, de nuestro cuerpo, que debe salir de él, digámoslo así. Es decir, nuestra temperatura corporal generalmente va a ser de 36.5, 37 grados, es normal para nuestro cuerpo. Pero en nuestros testículos no debe haber esa temperatura. Nuestros testículos deben estar entre 2 a 4 centígrados o grados centígrados más bajos que el cuerpo, que el organismo. ¿Para qué? Para que se realice en este caso la espermatogénesis, es decir, que la producción de espermatozoides sea óptima. Entonces, esa es la razón por la cual nuestros testículos están fuera del cuerpo. Por decirlo así, fuera de nuestra parte abdominal. Y es necesario que estén por fuera es para que realicen, en este caso, el proceso de espermatogénesis. Esa es la razón. Aparte de ser una parte muy sensible, ¿no? Nos llegan a pegar allí, es muy doloroso. Entonces, veamos esa parte. Ahora veamos la parte de los órganos internos. Bueno, entonces, pues ya sabemos en esta parte, la parte de los testículos, pero entonces tenemos aquí el epidídimo, ¿cierto? Mire, que en este caso son esta clase de conductos, ¿cierto? Es un tubo alargado, conecta los testículos con los conductos deferentes, este es el conducto deferente. Entonces, este epidídimo almacena temporalmente los espermatozoides mientras maduran, es decir, que aquí hay todo un proceso de maduración, de formación y maduración de los espermatozoides, para que estén óptimos para la reproducción. Y tenemos en este caso los conductos deferentes, ¿cierto? Entonces, cada testículo tiene su propio conducto deferente, ¿cierto? Entonces, el conducto deferente transporta los espermatozoides desde los testículos hasta la vesícula seminal, ¿sí? Esa es la función del conducto deferente. Ahora, como tenemos aquí la vesícula seminal, esta glándula produce en el semen líquido de agua, de azúcares, de proteínas y minerales que facilitan la movilidad del espermatozoide. Es decir, que el semen que sale de nuestro aparato reproductor masculino está acompañado, en este caso, de espermatozoides y el líquido que bota la vesícula seminal que ayuda a la movilidad del espermatozoide. Pero también tenemos la próstata. Ah, resulta que la próstata él produce una sustancia que estimula movimientos y la supervivencia del espermatozoide. ¿Por qué? Porque él tiene también que tomar nutrientes, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué contiene esa sustancia? Pues resulta que esa sustancia tiene en este caso proteínas, tiene sus diferentes clases de químicos que permite que haya
que permite beneficiar al espermatozoide mientras realiza su recorrido, ¿cierto? Recorrido hacia la fecundación. Bueno, entonces, ¿preguntas que tengamos del sistema reproductor masculino? ¿No hay ninguna pregunta? No, señor profesor. ¿No? Bueno, perfecto. Listo. Ahora pasemos al sistema reproductor femenino. Entonces tenemos, en este caso, la función principal es la producción de los gametos femeninos, es decir, de los óvulos, y de preparar en este caso el cuerpo para la fecundación y el posterior desarrollo del embrión. Esa es la función que tiene en este caso el aparato reproductor femenino. Entonces, vamos a analizar tanto la parte interna como la parte externa. Entonces, empecemos con la parte interna, ¿cierto? Entonces, tenemos los ovarios. Entonces, los ovarios son dos órganos ubicados en cada lado del útero, ¿cierto? Aquí tenemos el útero. Se encarga de producir los óvulos y otras sustancias, ¿cierto? Entonces, el ovario es el que se encarga de producir óvulos. Entonces, hay que tener en cuenta que se producen un óvulo por mes, entonces un ovario se turna. Bueno, este le toca aquí en octubre, el otro le toca en noviembre, así se van turnando, un óvulo por mes. Tenemos las trompas de Falopio. Las trompas de Falopio comunican entonces que los ovarios con el útero. Y es allí donde ocurre la fecundación, es en ese conducto donde ocurre la fecundación, en las trompas de Falopio. Allí es donde ocurre la fecundación. Tenemos en este caso el útero, que es un órgano hueco donde se desarrolla el feto durante el embarazo. Tenemos en este caso la vagina, que es un canal muscular que comunica el útero, ¿cierto? El útero con el exterior, ¿cierto? Con el exterior y permite el paso del flujo menstrual, ¿cierto? Porque el flujo menstrual se acumula aquí en el útero para que salga, pero también permite, en este caso, es el que recibe el órgano masculino, ¿cierto? El órgano sexual masculino, y permite el paso, en este caso, recibe los espermatozoides durante la relación sexual y por allí pasa el bebé en el momento del nacimiento, ¿cierto? Entonces es un conducto que lógicamente tiene demasiada elasticidad, porque no solamente, imagínense, para que salga el bebé por allí, entonces las paredes tienen bastante elasticidad. Dentro de la parte de los órganos externos, entonces tenemos en este caso el clítoris, que es una de las partes más sensibles del cuerpo femenino, posee muchas terminaciones nerviosas, ideal para la parte del placer sexual. Tenemos los labios menores y lógicamente pues también los mayores, ¿cierto? De los labios menores pues son internos, son la entrada a los órganos internos femeninos y son el acceso a la vagina, ¿cierto? Y tenemos los labios mayores. Tenemos en este caso el himen, que es una capa delgada y frágil de tejido en el interior de los genitales femeninos, ¿cierto? Y el himen pues es lo que en este caso se rompe al iniciar las relaciones sexuales. No necesariamente se rompe, hay hombres que... hay mujeres que su himen no logra ser, en este caso, roto o deformado completamente al tener relaciones sexuales. Y tiene diferentes formas, garambladas, a veces en forma seccional. En este caso, pues, tenemos el meato, que aunque no hace parte del aparato reproductor, de todos modos, por su ubicación hay que nombrarlo, meato urinario, que en este caso cumple la misma función que cumple en los hombres, que es donde termina la uretra y por donde sale la orina. Entonces, ese meato, pues entonces se localiza entre el clítoris, ¿cierto? Y el orificio vaginal. Y pues tenemos el orificio vaginal, que es justamente pues, el agujero o el conducto, que es la puerta a la entrada a la vagina. Entonces, que son como la parte de los órganos externos. Bueno, ¿preguntas hasta acá?
¿Tenemos alguna? ¿Todo claro? Listo, perfecto. Bueno, entonces vamos a mirar un poquito acerca del ciclo menstrual. ¿Listo? Entonces, resulta que el ciclo menstrual se divide en etapas y este proceso solo dura cerca de un mes, ¿cierto? Generalmente pues se mide, decimos, 28 días, pero pues no significa que todas las mujeres les llega cada 28, no, eso es variable, ahorita hablamos de eso. Donde pues el ciclo menstrual comprende que la maduración del óvulo, ¿cierto? La preparación del útero para recibir en este caso el óvulo fecundado, y pues ocurre en cuatro fases, entonces vamos a ver cada una de ellas en qué es lo que ocurre. Tenemos la primera fase que se llama fase folicular. Entonces resulta que pues dentro de las hormonas que posee la mujer tenemos la hormona foliculoestimulante, conocida como FSH, y los estrógenos, que son los que provocan en este caso el crecimiento de la pared interna del útero, es decir, el endometrio. Es decir, allí se empieza a concentrar en este caso una cantidad de sangre importante, ¿sí? Que es sangre rica en muchos nutrientes. Y además también hay una hormona que se llama la luteinizante o LH, que provoca la ruptura del folículo, es decir, acá, la ruptura del folículo y la liberación del óvulo. Entonces madura el óvulo y entonces por medio de esa enzima permite que el óvulo, al estar maduro, ya pueda romper en este caso, si es el tiempo en que debe salir, romper en este caso la capa del ovario para poder salir y empezar a irse por la trompa del Falopio. Entonces esa es la fase folicular, hay esa maduración, ruptura y liberación del óvulo. Ahora, si nosotros hablamos ya de la siguiente fase, no la estoy nombrando en orden, pero bueno, la fase ovulatoria. Listo, entonces ocurre en este caso la liberación, se rompe el óvulo y se libera, ¿cierto? Entonces el óvulo liberado es conducido hacia la trompa de Falopio para ser transportado hacia el útero. Entonces, el anterior proceso ocurre entre el 12avo a 14avo día. Este ocurre entre el 15avo y 16avo día del ciclo menstrual. ¿Desde qué momento se cuenta? Desde el momento en que llega la menstruación, empezamos a contar los días. Realmente entre el día 12 y 14 está sucediendo en este caso entre el día 12 y 16 hay ya maduración total del óvulo y está siendo transportado por la trompa de Falopio, ¿sí? Entonces, si nosotros habláramos, ahora al final vamos a hablar de métodos anticonceptivos, pero un método anticonceptivo natural es que no se tengan relaciones sexuales entre el día 10 al día 16 después de la menstruación. Eso es un método natural. ¿Por qué? Porque está ocurriendo la maduración del óvulo y se encuentra libre por la trompa de Falopio. Entonces, en el día 10 existen 25% de probabilidades, en el día 11 hay el 50% de probabilidades de embarazo. Del día 12 al día 14 no hay probabilidades, es el 100%. No es probable, sino que es seguro. El día 15, pues hay el 50% de probabilidades de embarazo y el día 16 hay un 25% de probabilidades de embarazo. Entonces, en forma natural, una forma natural de evitar el embarazo, no tener relaciones entre el día 10 al día 16. Contando desde el día en que le llegó la menstruación. Eso es un método natural que utilizaban las mujeres, pero pues ya casi no se está utilizando porque al parecer no hay la abstención durante ese tiempo. Bueno, ahora tenemos la fase lútea. Resulta que en este caso ya sabemos que pues el folículo ya ha salido del ovario, ¿cierto? Se convierte el folículo,
que es por donde estaba en este caso el óvulo, ¿cierto? Al salir se convierte en una estructura productora de hormonas, la cual pasa a llamarse cuerpo lúteo, y produce estrógenos y progesterona. Entonces, esa clase de hormonas es lo que permite, ¿cierto?, que el desarrollo del endometrio, es decir, empieza a permitir el desarrollo de esa capa de sangre que se está acumulando en el útero para la implantación del óvulo fecundado. Entonces, el cuerpo lúteo se descompone. Los niveles de progesterona disminuyen y provoca el desprendimiento del endometrio. Cuando no hay fecundación, ¿cierto? Aquí va el óvulo, y no hay fecundación, pues entonces sencillamente se presenta la menstruación. Pero si hay fecundación, toda esa acumulación de sangre que se está haciendo rica en nutrientes en el endometrio, es lo que ya estando el óvulo fecundado, ¿cierto? Aquí ya se fecundó, vieron los espermatozoides, empezó a tener etapas de mitosis, ¿cierto? Empezó a reproducirse, a crecer. Esa cantidad de sangre que hay con nutrientes en el endometrio es donde la célula, ¿cierto? En este caso, ¿cierto? Va a venir a introducirse en esa cantidad de sangre y de vasos. ¿Para qué? Para que le den los nutrientes necesarios para seguir creciendo. Bueno, entonces supongamos, no ocurrió fecundación. Entonces aquí en el dibujo podemos ver nosotros cómo se empieza a acumular esa capa de sangre rica en nutrientes. Entonces si el óvulo no es fecundado, el endometrio se desprende, ¿sí? Junto con una pequeña cantidad de sangre y su cuerpo libera este revestimiento uterino. Entonces, por eso es que inicia el periodo y el comienzo en el ciclo menstrual. Ahora, debemos nosotros tener en cuenta que el ciclo menstrual no es, digamos así, no es camisa de fuerza los 28 días. Hay mujeres que sí son muy puntuales, cada 28, cada 30 días, cada 31 días le llega el periodo. Como hay mujeres que no, hay mujeres que puede ser que a los 26 días, a los 25 días le llegue al mes siguiente, le llega a los 30, se le adelanta, se le atrasa, ¿sí? Entonces hay mujeres que no son muy constantes, hay mujeres que sufren porque un mes sí le llega, al otro no le llega, al siguiente le llegó dos veces, entonces hay una descompensación. Entonces es importante que si hay mujeres que tienen demasiada descompensación, vayan justamente en este caso al ginecólogo para que pueda tratar esos aspectos, mirar, ir donde el doctor y mirar. Es normal la descompensación en los primeros dos años que le llegue la menstruación, mientras hay una nivelación de hormonas, ¿sí? Pero si ya es una mujer mayor y todavía tiene esa descompensación, es bueno que vaya al médico a ver si es la forma de nivelar su periodo. Hay veces que no se puede. Generalmente a las jóvenes a veces duran 3-4 años descompensadas y van al doctor y el doctor les formula en este caso pastillas anticonceptivas, no para que inicien relaciones, porque es que las pastillas anticonceptivas simplemente son hormonas, entonces para tratar de regular su parte hormonal y que puedan tener un periodo más o menos puntual, ¿sí? Entonces esa es una de las de la parte de la menstruación. Bueno, y tenemos en este caso la ovulación, ¿cierto? Entonces, la ovulación es la maduración de los óvulos dentro de los ovarios. Eso ocurre aproximadamente cada 28 días al salir el óvulo del ovario, ¿cierto? Pasa por la trompa de Falopio hacia el útero, el cual se ha ido engrosando sus paredes, ¿cierto? Con sangre que se concentra en el endometrio, como preparación en caso de que ocurra la fecundación, ¿cierto? Entonces ahí tenemos todo un proceso, como decir, mira, aquí tenemos una ovulación, ¿cierto? Más o menos es el tiempo determinado, yo digo, ¿cierto? Que en el día 10, por el caso del 35%, del 50% de riesgo. ¿Por qué? Porque recordemos que en el caso del hombre, el espermatozoide tiene una duración máxima de 72 horas de vida. Entonces, si la mujer tuvo relaciones con el hombre el día 10,
y su ovulación empieza el 12, significa que tiene 3 días de vida, el 10, el 11 y el 12. Y si de casualidad la mujer ovuló el 12, pues ese día tiene la posibilidad de quedar embarazada con los últimos espermatozoides de vida que haya. Si tuvo relaciones el 11, pues aumentan las probabilidades. Si tuvo relaciones el 13, se ganó el premio mayor. ¿Sí? Si tuvo relaciones el 15 o el 16, pues las posibilidades ya disminuyen porque el óvulo, ¿cierto? El óvulo, si se produjo el 12, pues también tiene un tiempo determinado que va en el proceso, pero si, significa que eso no es que, que el espermatozoide sale y eso ya rapidito llega, ¿no? Porque es que el espermatozoide no sabe dónde está el óvulo. Entonces hay espermatozoides que pueden quedarse en las paredes vaginales, atrapados. Espermatozoides que llegan y se pueden quedar en las paredes del útero atrapados. Espermatozoides que se van por la trompa de Falopio, que no botó el ovario, entonces se fueron y se quedaron en este lado y pailas, y llegaron en este otro, y resulta que en este otro, la cantidad de espermatozoides que están en diferentes partes, y solamente los que tuvieron la fuerza suficiente para llegar, y no solamente la fuerza suficiente para llegar, sino la fuerza suficiente para romper la capa del óvulo, porque alrededor pueden haber 100 espermatozoides, pero solo el espermatozoide más fuerte, el que tenga la capacidad de romper la capa del óvulo, es el que va a fecundar. Pues no es que el que llegue primero, no es el que llegue primero, es el espermatozoide que tenga la fuerza suficiente para romper las capas del óvulo. Bueno, entonces cuando ocurre la menstruación, ¿cierto? Es definitivamente sin más fecundación. Entonces se desprende la capa interna, ¿cierto?, del útero o el endometrio, y se produce una pequeña hemorragia llamada menstrual, la cual se repite cada mes durante toda la vida fértil de la mujer, ¿cierto? Entonces es lo que ocurrirá. ¿Preguntas hasta acá? ¿Hay alguna pregunta? No, señor profesor. No, bueno. No hay más preguntas, listo, perfecto. Entonces, como hablamos de menstruación, también hay que hablar de ovogénesis, ¿cierto? Entonces, ¿qué es la ovogénesis? La ovogénesis es el proceso que ocurre en el ovario. Inicia a los 5 meses de gestación, es decir, en nuestra etapa fetal, en la etapa fetal de las mujeres, donde las células germinales se multiplican por mitosis para generar ovogonias. Y allí quedan las ovogonias y bueno, listo, se formaron las ovogonias. En la etapa de la pubertad, continúa la meiosis. Entonces, listo. Entonces hubo ovogonias y luego empiezas a seguir donde ocurre entonces la mitosis para formar, en este caso, de una célula 4. Pero, ¿qué pasa? De las 4, solo una de ellas será un óvulo. Las demás no son fértiles, ¿sí? No son maduras. No maduran a lo que se necesita. Solamente entonces de cada proceso ocurre un óvulo, de cada 4, 1. Entonces resulta que el gameto femenino u óvulo es casi visible, casi sin microscopio se puede ver, porque es comparado con el espermatozoide, ¿sí? Tiene entre 300 y 500 veces más grande que el espermatozoide, ¿sí? Entonces, como para podernos comparar, miren, entonces el tamaño del espermatozoide y el tamaño del óvulo. El espermatozoide y el óvulo. Entonces, por fuera del óvulo hay cilios, o decimos así, digamos así, pelitos, ¿cierto? Que le permiten desplazarse de las trompas de Falopio, por las trompas de Falopio hasta el útero. Como para que podamos tener en cuenta eso. Entonces, las ovogonias que se producen en la etapa fetal han alcanzado un máximo de 7 millones. Se producen 7 millones de ovogonias. ¿Sí? Pero al llegar a la niñez, más o menos son 40 mil. Y solo llegan a haber 400 que serán ovuladas en toda la vida de la mujer. A partir de la pubertad hasta la menopausia, que es alrededor de los 50 años. ¿Sí?
hay mujeres que les llega la menopausia a los 45, 47, pero alrededor de 50 años llega la menopausia, y entonces la mujer de 7 millones de oogonias solamente va a ovular alrededor de 400 óvulos en toda su vida. 400 posibilidades de quedar fecundada. Ahora hablemos en este caso de la relación sexual, ¿cierto? Entonces, en este caso, ya hemos hablado del aparato reproductor masculino y el aparato reproductor femenino. Si nosotros hablamos de la relación sexual, en este caso hay un comportamiento que el hombre y la mujer manifiestan y tiene como, en este caso, a nivel corporal, la unión de los genitales, lo que se le llama coito, para que ocurra la fecundación, mediante, en este caso, la expulsión del semen, del pene, liberando en el interior de la vagina los espermatozoides, ¿cierto? Entonces, ahí donde vemos, en este caso, la función de la vagina, aquí está el útero, ¿sí? Aquí está la trompa de Falopio y aquí está el ovario. Entonces, esa función, como tomándolo desde el nivel corporal, ¿cierto? Entonces, para que en esa relación, ¿cierto? En esas relaciones sexuales, siempre y cuando sea el momento indicado a nivel corporal de la mujer y en su ciclo, en este momento el óvulo esté maduro, ¿cierto? Entonces ocurra la fecundación humana, ¿cierto? Entonces me gustaría que pudiésemos ver un video justamente de la parte de la fecundación humana. Ya los comparto para que podamos ver. Es la travesía más impresionante que nos ofrece la naturaleza. Difícil competencia donde solo el más fuerte y veloz alcanza la meta. Se trata de la fecundación humana, el proceso que permite dar vida a un nuevo ser. La fecundación es la serie de procesos moleculares que se llevan a cabo y que inician al momento en que el espermatozoide se une con el óvulo, con el objetivo de que sus núcleos se junten para hacer la combinación de material genético del óvulo del espermatozoide, o sea, es decir, de la madre con el padre, para formar un nuevo ser humano. El espermatozoide y el óvulo son células sexuales que contienen 23 cromosomas cada una, la mitad de información genética de un individuo. El gameto masculino o espermatozoide mide apenas 2 milésimas de milímetro de largo y se produce en los testículos a partir de la adolescencia. Su flagelo o cola le sirve para moverse rápidamente. Su tiempo de vida es de 1 a 3 días. El óvulo es el gameto femenino, rico en nutrientes. La célula humana más grande que existe, con un diámetro de 0.16 milímetros, vive de 12 horas a 2 días. Y se encuentra en el interior de los ovarios. Durante la relación sexual, un ejército de 100 a 300 millones de espermatozoides son introducidos en el aparato reproductor femenino, donde cada 28 días espera un óvulo maduro. El espermatozoide es depositado dentro de la vagina y tiene que pasar lo que es el cuello de la matriz, tiene que pasar lo que es la matriz o el útero, tiene que llegar hacia la trompa. En promedio, los gametos masculinos se desplazan contracorriente a una velocidad de 2 a 3 milímetros por minuto, un auténtico récord si se considera su dimensión. Son millones para garantizar que uno pueda fecundar el óvulo. El resto de ellos mueren en el camino. A fin de ayudar a los espermatozoides, algunas células que rodean al óvulo liberan progesterona. Esta hormona les inyecta energía e indica el camino correcto. Cuando un espermatozoide rompe la pared del óvulo para introducirse y fecundarlo, ninguno otro puede hacerlo. Lo primero que sucede cuando se unen es que juntan sus núcleos. ¿Para qué? Para que se combine esa información genética. Y entonces, al momento en que se combina esa información genética,
se combinan sus cromosomas. Eso va a hacer que de esa unión, que ahora ya tenemos 46 cromosomas, ya empiece a dividirse en 2 células, en 4 células y así sucesivamente. La nueva célula o cigoto se divide en tantas células hasta convertirse en una mora, una estructura parecida a una mora que bajará hasta anidarse en la matriz. La trompa de Falopio tiene en su interior como unos pelitos que llamamos nosotros cilios, que es lo que, digamos, ya empuja al óvulo hacia el útero. Ahí comienza otra transformación que da origen a un embrión, que se desarrollará durante 9 meses hasta formar un bebé único, distinto a todos los demás, formado por miles de millones de células. Listo, perfecto. Bueno. Bienvenidos a un nuevo video. Ya. En él contemplaremos la fecundación. Listo, bueno, perfecto. Ya regreso nuevamente a nuestra presentación. Entonces, como pudimos darnos cuenta, en ese proceso de fecundación, es todo una competencia, ¿cierto? Entonces, millones y millones de espermatozoides son depositados, en este caso, en el aparato reproductor de la mujer para que ocurra la fecundación, ¿cierto? Entonces, ahí es donde nosotros podemos ver este proceso tan importante que puede ocurrir, pero el óvulo tiene una duración entre 12 horas a 2 días de vida, ¿cierto? Entonces, ahí es donde está jugando, como se dice, el tiempo. El espermatozoide tiene máximo 72 horas, pero hay espermatozoides que mueren a las 24 horas porque no tienen los suficientes nutrientes ni la movilidad necesaria y fallecen, ¿sí? Entonces se mueren dentro del cuerpo de la mujer. Entonces, como se dice, es una vida de competencia, no solamente es el más veloz, sino el que esté bien orientado para llegar al camino correcto para encontrar el óvulo y que el óvulo esté todavía vivo y que al llegar tenga las fuerzas suficientes para romper la capa del óvulo. Entonces, es toda una competencia. Bueno, entonces, ahora tenemos en este caso el embrión, ¿cierto? Después de que ya se ha ocurrido la fecundación, entonces el cigoto, recordemos que el cigoto es la unión, ¿cierto? En este caso del óvulo y el espermatozoide de esa nueva célula se llama cigoto. Entonces el cigoto inicia la división celular, aumenta el número de células y se originan los órganos, los tejidos del nuevo ser, y eso sucede antes de la octava semana. Y empieza a ver toda esa, en este caso, esos procesos de mitosis importantes para que llegue a ocurrir, ¿sí? Y tenemos en este caso, como después de embrión, pues pasa a feto, que ya es después de esa cantidad de semanas, el nuevo ser adquiere este nombre. ¿Por qué? Porque ya todos los organelos están en su lugar, se reconoce el sexo del bebé, esto ocurre entre la octava semana y los 9 meses de gestación. Entonces ya hay una formación más completa de los órganos y empiezan a madurar, ¿cierto? Entonces hay niños que nacen a los 5, a los 6, a los 7 meses, siempre vienen antes, niños prematuros, y pues a veces no han alcanzado a madurar completamente sus órganos y por eso necesitan dejarse en incubadoras, ¿cierto? Entonces, como parte primordial, ¿sí? de esa función. Hay un, digámoslo así, hay una parte importante que debemos tener en cuenta dentro de la parte de la reproducción, ¿no? Y es cómo va avanzando todo ese proceso, el proceso de crecimiento del bebé. Entonces, me gustaría poder entonces ahora poder compartir e ir narrando, ¿cierto?, lo que va ocurriendo en todo ese proceso, para que podamos apreciar. Ocurre rápidamente, es una reproducción humana en unos minutos, donde va desde el proceso de fecundación y la formación de la criatura.
Entonces vamos a empezar como a ver prácticamente todo ese proceso, ¿cierto? Entonces aquí tenemos en este caso los espermatozoides que están yendo hacia el óvulo, ¿cierto? O están en esa carrera de pasar por el útero o las trompas de Falopio, encontrar al óvulo todavía vivo, empezar a ingresar, ¿cierto? El espermatozoide. Apenas ingresa el espermatozoide, se crea una capa de protección que no deja que ningún otro entre. Se mezclan, ¿cierto? En este caso los genes, y empieza la división celular dentro de esta nueva capa que se ha metido en el endometrio del útero y se ha ubicado allí para ser nutrido. Empieza la formación, en este caso, del embrión con sus diversas cavidades y empieza a tomar la forma humana, porque el embrión tiene, se asemeja mucho a diferentes estructuras embrionarias de los animales. Cuando empieza a tomar la forma humana, después de la octava semana, es que ya lo vamos a conocer con el nombre de feto, ¿cierto? Donde ocurre entonces ya aquí una maduración y hay alimentación por parte del cordón umbilical, y también por allí es donde salen las sustancias de desecho, empieza la maduración de todos los órganos y los tejidos nerviosos, de todas las funciones, empieza a haber movimiento de la criatura, ¿cierto? Empezar a funcionar los organismos, a sentir el palpitar del corazón, empieza el desarrollo en este caso de sus genitales, empiezan a haber movimientos importantes de la criatura, se encuentran rodeado de un líquido amniótico que le permite desarrollar y empieza él a notar ciertas estructuras, su oído empieza a sentir cierto desarrollo, ciertos ruidos y ciertas sensaciones importantes en la época materna, ¿cierto? En que la mujer estando embarazada siente esos movimientos, esas pataditas, ¿cierto? Siente como a veces clava esos codos, ¿cierto? Esos pies empiezan a ver todo un desarrollo muscular dentro de la criatura, y ahí es donde vamos viendo el crecimiento en el estómago de la mamá, ¿cierto? Hasta el momento indicado en el que es el nacimiento, ¿sí? Entonces vemos que es todo un proceso que requiere donde él empieza a dominar, ¿cierto? A dominar su, desarrollar su parte visual, a observar desde un ámbito todavía muy, digámoslo así, muy maduro, pero empieza su parte sensorial un poco, ¿cierto? En ese desarrollo, ¿sí? A descubrirse, estando en un ambiente completamente líquido, ¿cierto? Que le está brindando todos los nutrientes necesarios, que le está brindando lo que necesita, ¿cierto? Pero que llega un momento en que es necesario cambiar de su ambiente natural, ¿cierto? De su ambiente acuático, donde ya el espacio es reducido por el gran tamaño que tiene, ¿cierto? Y él empieza el organismo por sí solo a decir, bueno, ya necesita salir. En la mujer debe haber un ensanchamiento de su parte ósea para que pueda salir, porque en forma natural no. Una mujer que no esté embarazada, no, su cavidad ósea no tiene la capacidad para que salga una criatura. Entonces, ahí tiene una preparación completa dentro de su cavidad ósea para que haya el espacio necesario para que ella pueda salir, ¿sí? Bueno. Entonces, esto ha sido como una narración rápida de todo el proceso de fecundación, de división celular, desde la parte de la mitosis, pasar por embrión, pasar por feto, el desarrollo hasta el nacimiento. Bueno. Listo, entonces. Y ya la última parte que tenemos que tratar dentro de la parte de la reproducción, ¿cierto? Es ahora las desventajas que pues ahora se presentan, o en las enfermedades en este caso de transmisión sexual, ¿cierto? Que es un conjunto de enfermedades
infectocontagiosas que se transmiten de persona a persona por medio de contacto sexual, ¿cierto? Que se produce casi exclusivamente durante las relaciones sexuales. Entonces tenemos diferentes enfermedades de transmisión sexual a las cuales hay que tener mucho cuidado, ¿cierto? Entonces, la mayoría de estas enfermedades de transmisión sexual son causadas por dos tipos de gérmenes, bacterias y virus. Entonces, si se padece de una enfermedad de transmisión sexual causada por bacterias o parásitos, se trata con antibiótico y es curable. Pero si es una causada por virus, casi no hay cura para ella. Entonces, puede ser que se pueda calmar por un tiempo y 2 o 3 años volver a padecer los síntomas. Entonces, eso es lo delicado muchas veces de estas enfermedades, ¿sí? De transmisión sexual, ¿sí? Entonces, ahí es donde viene la importancia, ¿cierto? En este caso, de cómo prevenir estas enfermedades de transmisión sexual. Pues una de esas es no tener relaciones sexuales. Bueno, pero ese método casi nadie lo va a utilizar en la vida, ¿cierto? Alguna vez hay que tener relación sexual. Otra de ellas, usar un preservativo cada vez que se practique sexo o vaginal, o anal, o oral, ¿sí? Hay personas que piensan, ah, no, pues es que yo me puedo de una enfermedad, de una ETS, enfermedad de transmisión sexual, si yo solamente utilizo preservativo en el momento de tener sexo vaginal o anal. Resulta que en la parte oral también, ¿sí? Entonces ahí es donde a veces pecan, que piensan que solamente se debe utilizar cuando hay introducción. No, si hay en este caso sexo oral, también se pueden transmitir enfermedades de este tipo. Otra forma de prevenir enfermedades de transmisión sexual, pues es limitar la cantidad de parejas sexuales. Eso es que decir, ojalá nos comportáramos como el pajarito, es decir, tiene una pareja sexual toda su vida. Si lográramos eso y encontrarnos la pareja ideal, que pudiésemos estar con ella toda la vida, eso sería excelente. Y aparte de estar toda la vida, que ambos fueran fieles toda la vida. Ah, pues eso sería una parte excelente para prevenir las enfermedades de transmisión sexual. Otra parte importante es ser honesto con su pareja, ¿cierto? Para cualquier riesgo o infección que haya tenido. Hay personas que a veces pueden tener enfermedades de transmisión sexual y no saber que las poseen, ¿cierto? Entonces, como pues ahorita hay mucho de moda de que se cambia constantemente de pareja, ¿usted sabe cuántas parejas antes usted tuvo la pareja con que está actualmente? ¿Qué clase de enfermedades pudieron traer? Porque hay personas que tienen SIDA y no lo saben. ¿Por qué? Porque no tienen los síntomas, pero son portadores de él. Por eso es importante conocer el pasado de nuestra pareja en cierta forma a nivel sexual, porque no sabemos qué tenga. Entonces, qué bueno sería si vamos a iniciar relaciones sexuales con alguien. Ojalá, pero eso casi nunca ocurre, que podamos, no, hagamos un examen para ver cómo estamos, qué tal estamos sufriendo de algo. Pero eso no lo hacen, ¿cierto? Entonces, hacerse pruebas de detección de enfermedades de transmisión sexual periódicamente si no hay una pareja fija, ¿cierto? Dice que si es mujer, visite a su médico para que realice el examen pélvico, que pues debe realizar cada año con la frecuencia de sugerir el médico. Y ser honesta con el médico acerca de las prácticas sexuales. Eso le permitirá también al médico poder determinar muchos aspectos importantes, ¿cierto? Entonces, como parte de lo que es las enfermedades de transmisión sexual. Bueno, mis apreciados jóvenes, este ha sido el tema de hoy. Espero les haya gustado, hayan podido aprender algo nuevo y poder llevar a la práctica, porque esto es importante, lo de las enfermedades de transmisión sexual. Entonces, fue un placer estar con ustedes el día de hoy. Ahora más tarde les voy a enviar a ustedes la guía para que ya puedan tenerla allí y poder desarrollar la actividad de esta semana. Que pasen ustedes un feliz fin de semana, feliz tarde.